Ahora en Pop 101.5. Escuchamos a los astros. Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos. La astrología tiene mucho que contarnos, tiene mucho que revelarnos de nosotros mismos. Nos ayuda a entendernos mejor y a confirmar aquello que sospechábamos de nosotros. Podemos conocer la carta de Carmen Barbieri, una taurina, perseverante, intensa, laburadora. Carmen tiene la luna en Aries. Esto le hace ser a veces excesivamente frontal. No puede callar lo que piensa. Muy mandada, muy pionera en todas las cosas que ella se compromete a hacer. Debe ser la que lidera, la que acciona. Y su ascendente está marcado por un signo que es Acuario, que tiene mucho que ver con estas personas que se animan a revolucionar su historia, a cambiar los paradigmas, a ser quizás la loca de su entorno, pero también la que ayuda a abrir la mente. Vos también podés conocer tu carta natal. Acordate de escribirnos al mail cartaastral@minuto1.com y allí tenés que mandarnos tu fecha, tu hora y tu lugar de nacimiento. Como lo hizo Daniela Meglioli del 29 de abril de 1996 a las 12 del mediodía. Daniela también es taurina, tiene una luna en Virgo y un ascendente en Cáncer. Mucha tierra, Tauro Virgo, perseverante, laburadora. La luna en Virgo necesita sentirse eficiente. Tu gran aprendizaje, Daniela, tiene que ver con este ascendente en Cáncer. Fíjate cómo es el vínculo con tu madre y cómo quizás esa cercanía o esa distancia con la madre genera a veces dificultades en otros vínculos, ¿no? Como que quizás tendés a maternizar y a cuidar en exceso al resto. Escribinos a beliberato@minuto1.com y escucha lo que los astros dicen de vos. Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan acá en Pop 101.5. La vida es una fiesta.